Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes en Sembrando Satelital, el canal del campo. Estamos compartiendo una nueva emisión de Mundo Agro, con toda la información que le interesa al productor agropecuario. Queríamos recordarle esta información porque nos pareció realmente destacada y tiene que ver con la concientización que pretenden algunos especialistas hacer tomar a los productores agropecuarios respecto a la necesidad de mantener vigente, virgen, el bosque nativo y en algunos casos recuperarlo donde la sojización ya ha hecho daño. Estamos hablando de la recuperación del algarrobo, una especie de las más importantes que tiene su razón de ser precisamente en el bosque nativo. Días atrás, con organización del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, se realizó un importante encuentro en donde se trató el tema, pero también se habló respecto a la recuperación de especies de algarrobo en aquellos ámbitos en donde la tala y el desmonte indiscriminado ha terminado con muchísimas especies. Hablamos con la doctora Graciela Bersino sobre el particular y hablamos de un banco de semillas de algarrobo para recuperar estas especies, así como otras del bosque nativo argentino, y esto nos decía. Para que te vayas de vacaciones a donde quieras, Cordobesa tiene un plan. 12 cuotas sin interés en las principales agencias de turismo y en Aerolíneas Argentinas y Copa Airlines. Elegí tu destino y disfrútalo con Cordobesa. Ingeniera Graciela Bersino, ¿cuál es el rol de la universidad, coorganizador conjuntamente con el INTA, de este importante encuentro para conocer el valor de algunas plantas nativas y particularmente el algarrobo? Nosotros desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba trabajamos de distintas formas en pos de la conservación del recurso. Por un lado, tenemos el Banco Nacional de Germoplasma de Prosopis, que es a nivel nacional el lugar en donde se almacenan semillas, donde se almacena la mayor variabilidad de este género, digamos, de los algarrobos, el caldén, el ñandubay, que forman parte, son hermanos, primos hermanos. Y somos además entonces, además de conservar esta variabilidad, proveedores de semilla de origen conocido con fines de investigación, de educación, de producción. Nosotros proveemos semilla limpia con identificación de su lugar de origen, su poder germinativo, a quienes estén interesados en forestar en todo el país. Nosotros proveemos semillas de distintas especies. Usted sabrá que no hay un solo algarrobo, hay algarrobo blanco, dos especies de algarrobo blanco, dos especies de algarrobo negro. Entonces, bueno, abastecemos los requerimientos de acuerdo a la región y al gusto, a la preferencia del productor o del forestador. Por un lado, entonces, el Banco Nacional de Germoplasma de Prosopis. Y por el otro lado, nuestros proyectos de investigación que transferimos luego a la docencia, porque trabajamos dentro de la facultad, además de transferir los resultados de los proyectos a la investigación, trabajamos con alumnos que participan del programa de iniciación profesional dentro entonces de distintas actividades como es la recolección de semillas, las plantaciones, los estudios de crecimiento y sobrevivencia, distintos estudios relacionados con el género. Y por otro lado, la extensión también, en donde nos acercamos a los productores para tratarles de llevar la tecnología, los conocimientos relacionados con esta actividad, ¿no? Bien, en este sentido, para tratar de recuperar aquello que por allí, por el avance de la agricultura, sin ningún tipo de planificación se ha llevado, como es buena parte de los bosques nativos en la República Argentina, la necesaria recuperación de todo esto. Sí, seguro. También debo hacer hincapié que la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
estuvo presidida por una docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la doctora Alicia Barchuk, y hubo muchos docentes de la facultad participando también del proyecto de ley que se generó a partir de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Es decir que desde la facultad y desde la universidad hay un interés mayúsculo en la conservación de los recursos genéticos. Entonces, por diversas vías tratamos de llegar a la opinión pública, a los investigadores, a los técnicos, al ama de casa y al que tiene un campito acá cerca, o al productor de las 10.000 hectáreas, para llevarles de alguna manera el conocimiento, fundamentalmente, sí, el conocimiento y el mensaje sobre la importancia que tiene esta especie, el algarrobo, en lo que es, por un lado, es la cuestión ambiental, la conservación del ambiente, el suelo, el agua, de la estabilidad, la regulación de las cuencas, y por el otro lado lo que es la producción. El algarrobo tiene que ser visto también como una alternativa muy importante de producción en sistemas silvopastoriles. El algarrobo en forma natural convive con pasturas muy productivas y que pueden ser perfectamente aprovechadas por el ganado, tanto el ganado vacuno como el caprino, como ovino en las regiones más áridas. Y eso hay que llevar al productor, el conocimiento, cuánto crece, cómo se maneja, qué es lo que hay que hacer, y eso es lo que estamos tratando de desarrollar de alguna manera. Hasta allí la palabra de esta especialista de la Universidad Nacional de Córdoba, un tema realmente interesante en medio y en el eje del debate para precisamente recuperar algo de las especies nativas en territorio argentino. Nos vamos a la pausa. En instantes hablamos de otros temas vinculados a la producción y también del seminario del IPCBA en Huincarrenancón, en el sur de la provincia de Córdoba. Ya volvemos con más Mundo Agro.